El rey de los manjares. Anónimo. Hay extraños y exóticos manjares que en los altos fogones se utilizan. Cocineros famosos armonizan las comidas más raras y dispares. Pero yo tengo gustos más vulgares y recetas así me atemorizan. Es mejor si mis ojos localizan en mi mesa menús más familiares. Un producto normal y muy corriente, que por ello no es menos exquisito, porque suele gustar mucho a la gente. Es por eso que a todos invito a probar su fineza urgentemente, el sabroso y perfecto huevo frito. Puede ser de una cáscara morena o quizás de blancura se pintara, pero habrán de tener su yema y clara la frescura total, segura y plena. En sartén que de aceite esté bien llena, muy caliente, con mimo se prepara y verás el aroma que depara enjollando tu plato de la cena. Lo prefieren algunos con puntilla, otros blanco con yema bien cuajada en lugar de redonda y amarilla. Luego el pan mojarás. ¡Vaya gozada! Te sorprende que cosa tan sencilla deleita el paladar. Mejor no hay nada. Perdonen mi bobada. Se puede optimizar, lo garantizo, añadiendo otro huevo y un chorizo.